llegaron más de, el número de patrullas, el número de motocicletas, se ha reforzado el número de policías, se está capacitando a la policía. La realidad es que nosotros vemos una ciudad muy distinta de la que estaba hace un año. Estábamos en picada, en caída libre. Evidentemente se entrega una ciudad destrozada. No estamos diciendo que estamos en un 10 de calificación, lo que estamos diciendo es que hemos ido avanzando, que hemos avanzado un buen tramo, que falta tramo por recorrer, pues es innegable, ¿no? Todos los gobiernos, ojalá algún momento dijéramos estamos en un país de primer mundo, no es así, ¿no? Hay camino que recorrer. Nuestro exhorto es a que sigamos trabajando, que sigamos avanzando, que no nos quedemos acá, que se siga con la capacitación, que se siga equipando a la policía, que se siga implementando las cámaras de vigilancia. Hay mucho por hacer todavía y hay que continuar trabajando.